mejor que la carne, porque no conocía esta receta antes. Para esta receta, voy a necesitar medio repollo, al cual voy a retirarle el tallo del centro. A continuación voy a cortarlo en tiras de esta manera. Y así es como nos debería quedar. Ahora lo llevaré a un recipiente grande y voy a añadir agua suficiente hasta cubrir por completo el repollo. Luego le pondré una pizca de sal. Ahora voy a llevar nuestra olla con el repollo a la estufa a hervir durante unos 10 minutos o hasta que esté cocido. A continuación tomaré dos cebollas medianas y las voy a picar finamente en juliana, así como te muestro en pantalla. Ya cortado, lo reservaré para más adelante. Luego en una sartén, agregaré un chorrito de aceite. Después voy a agregar una cucharada de ajo picado y sofreiré por 2 minutos. Pasado el tiempo agregaré la cebolla que hemos picado y sofreiremos nuevamente por 2 minutos más. Después vamos a retirar la sartén de la estufa. Mientras tanto aquí tengo mi repollo, el cual pondré a colar muy bien, asegurándonos de retirar toda el agua. Si con el paso anterior no pudiste retirar el agua, puedes usar las manos para apretar y sacar bien toda el agua. Cuando hayamos escurrido todo el agua al repollo, lo iremos colocando poco a poco en un recipiente. Después voy a agregar aquí toda la cebolla sofrita. Ahora voy a agregar dos huevos a temperatura ambiente. Y para sazonar le voy a agregar también una pizca de pimienta, un poco de pimentón, media taza de harina, y luego voy a remover hasta que todo quede bien mezclado. Ahora voy a tomar un poco de la mezcla en un envase para que quede conforme. En una sartén a fuego bajo, voy a colocar un poco de aceite. Luego voy a poner a cocinar nuestras torrejas de repollo y cebolla. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludito de hoy es para Araceli Tena desde México, también para Alicia Álvarez desde Argentina y Milvis Quijada desde Uruguay. Cuando esté dorado de un lado, le daré la vuelta para que se dore por el otro lado. Cuando estén dorados de ambos lados los reservaré. Ahora voy a preparar la salsa, para ello voy a agregar media taza de yogur griego natural, también voy a agregar dos cucharadas de mayonesa, una cucharadita de ajo picado, media cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, y vamos a remover hasta integrar estos ingredientes. Quisiera saber desde dónde nos estás viendo, para darte un saludito la próxima vez en nuestra receta. Y ya nuestra receta con repollo y cebolla está lista, miren lo deliciosa que ha quedado. Gracias por ver nuestra receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado, no te olvides de seguirme como a cocinar. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.